anunciando a quienes formarán la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal entrante, Ciudad de México, a 16 de agosto del 2018. El presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, anunció a los integrantes de la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Víctor Villalobos Arámbula, que es ingeniero agrónomo con doctorado en genética de plantas en la Universidad de Calgary, Canadá. Expresó que Miguel García Winder como subsecretario de Agricultura es ingeniero agrónomo, con doctorado en fisiología de la reproducción en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, es experto en agronegocios y comercialización de productos agropecuarios, tiene gran experiencia en negociaciones internacionales en temas agropecuarios. Presentó a Víctor Suárez Carrera como subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, es ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola, con experiencia en organización de pequeños y medianos productores, con 40 años de experiencia en políticas públicas para la autosuficiencia alimentaria. Informó que Salvador Fernández Rivera será el próximo coordinador general de desarrollo rural, es ingeniero agrónomo, con doctorado en ganadería, especializado en desarrollo rural. Se ha desempeñado profesionalmente en México, África, Latinoamérica y el Caribe. Indicó que será David Monreal Ávila el próximo coordinador general de ganadería, es licenciado en Derecho, senador de la República, ex dirigente estatal de productores de leche, ex dirigente estatal de campesinos, FENCA y ex presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas. Comentó que Raúl Elenes Ángulo será el próximo comisionado de pesca, es ingeniero en alimentos del mar, presidente de la Comisión de Pesca, ex diputado local en Sinaloa, vicepresidente del Consejo Nacional de Legisladores Pesqueros. Dijo que Ignacio Ovalle Fernández será el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, es licenciado en Derecho, exdirector de CONASUPO, exdirector del Instituto Nacional Indigenista y ex embajador de México en Argentina y Cuba. Le voy a pedir a Víctor Villalobos que les explique cuál es la estrategia general y cuáles son los programas prioritarios para impulsar el desarrollo agropecuario y pesquero de nuestro país. Le paso la palabra al próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Al margen de las actividades que va a desarrollar la Secretaría de Agricultura, el señor presidente electo nos ha pedido que pongamos particular atención en cuatro grandes programas, cuatro grandes proyectos que denominamos proyectos insignia. El primero de ellos tiene que ver con lo que él acaba de compartir con ustedes respecto a Segalmex. Segalmex será la instancia producto de la fusión de Diconsa y Diconsa que se va a encargar de fortalecer la canasta básica. Se han identificado 36 productos que estarán disponibles a través de esta gran cadena, de este gran mecanismo de distribución, con 36 productos que estarán disponibles en precios bajos y sobre todo atendiendo a la gente más pobre y en lugares remotos, con esta canasta básica que va a ser alimentada y que va a ser proveída de los productos que genere la propia Secretaría. El segundo gran proyecto tiene que ver con el crédito a la palabra en la ganadería. El interés es evitar perder nuestro hato ganadero a través de la decisión que el señor presidente ha tomado de que durante el próximo sexenio vamos a hacer acopio de 1 millón de becerras y además de 50,000 sementales para que podamos mantener no solamente el hato, sino también podamos ofertar carne de alta calidad, manejar y mejorar nuestra ganadería y finalmente fortalecer tanto ganado de carne como de leche, particularmente en el sur sureste a través de este gran programa. Este programa tendrá una cobertura nacional, pero estará enfocado y orientado específicamente hacia la parte del sur sureste de nuestro país. El tercer gran proyecto tiene que ver con la producción de fertilizantes. Como ustedes están enterados, hoy día dependemos de la importación de fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados. Señor presidente, lo ha anunciado anteriormente, vamos a echar a andar las plantas que habrán de proveer de fertilizantes con las empresas nacionales y de esta forma reducir la dependencia de la importación de estos fertilizantes del exterior. En el próximo sexenio,
seremos autosuficientes en la producción de los fertilizantes que demandan nuestros cultivos básicos, nuestros cultivos fundamentales, granos y cereales fundamentalmente, y en función de esta oferta estará accesible a los pequeños productores, iremos incrementando la producción de cuatro cultivos básicos, que son maíz, frijol, trigo harinero y arroz. También habrá un mecanismo que nos permitirá apoyar a través de este sistema, de estos esquemas de fertilización, a los demás cultivos, particularmente en la parte del sur-sureste. Y finalmente, el señor presidente ha reiteradamente señalado la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de los productos básicos. Y en ese sentido, ha tomado y ha instruido para que seamos capaces de ir restando a cada año la dependencia de la importación de estos productos a los cuales ya señalé, a través de apoyos a los pequeños productores y de precios de garantía que les van a dar la certidumbre y la seguridad de que sus productos van a tener precios y que además van a ser vendidos a través de nuestros sistemas de acopio establecidos a través de lo que ya él mismo nos ha indicado. Esos son los cuatro grandes programas y, como señalé, esto además de todas las responsabilidades que asumirá la Secretaría a partir del 1 de diciembre.